Tengo diogu gaur, Kukai dantza taldearen bitartez, bere musika, dantza eta bertsoen bitartez gogoetarako, gogoeta musikatua egiteko aukera emango digutelako. Eta eraldaketa digital bete-betean gauden honetan, bueno, Eusko Ikaskuntzako kongresu honetan, Mentimeter aplikazioaren berri ere emango dizuegu, Eusko Ikaskuntzaren izaera horri jarraiki zuen iritziak jaso nahi ditugu, eta aplikazio horren bitartez, hemen ezagutzen dituzuen gogoeta eta ausnarketa horien iritzia ere eman ahal izango duzue, ikerketa proiektu bakoitza aurkezten denean, emaitzak aurkezten direnean, ba, zuek app-ean, QR kodearen bitartez, edo beste kodigo numeriko baten bitartez, aplikazio horretan sartu eta zuen iritzia emateko aukera izango duzue. Irekira hitzaldiarekin goaz orain, Las sociedades actuales y sus redes, evolución, participación y convivencia, ponencia a cargo de Lola Almendros, ella es doctora en lógica y filosofía por la Universidad de Salamanca, donde actualmente es investigadora. Lola Almendros, egunon, ongi etorri, eta hitza zurea da. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Yo prefiero sentarme por aquí. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación, pero sobre todo, la verdad es que me quería también mostrar agradecimiento porque exista esta institución que haga este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues que hayan pensado en mí para poder formar parte, aunque sea durante un ratito hoy, pues de estos buenos proyectos. Dentro del eje de sociedad, que es el que hoy ocupa el Congreso, bueno, pues mis investigaciones vienen siendo desde hace unos años, están ligadas a cómo la sociedad de la información y la comunicación o las tecnologías de la información y la comunicación han modificado las prácticas sociales y cuáles son las implicaciones que tiene tanto en la génesis de identidades individuales y colectivas y pues, lo que serían los desarrollos políticos y culturales. Gracias. Pues a raíz de todos estos cambios, sobre todo desde el año 2006. Para enmarcar un poco desde qué perspectiva yo abordo estas cuestiones y bueno, pues efectivamente también es cuestionable perfectamente el marco teórico que yo pueda adoptar. Yo, desde mis estudios en la Facultad de Filosofía, entendí que había una cosa muy importante en relación a cuando había que pensar las prácticas sociales, que era atender a los lenguajes o a las lenguas y cómo éstas tenían un carácter pragmático, cómo las lenguas se debían entender en términos de prácticas sociales y cómo hay una relación entre los lenguajes, las prácticas sociales y los cambios culturales. Desde esta perspectiva, hay un autor que se llama Wilfried Sellars que propone una idea que en realidad es tremendamente, digamos, de sentido común, que es la idea de que todas las sociedades y culturas tienen una imagen del mundo determinada, es decir, comparten un conjunto de creencias, de valores, de prácticas, y que ese conjunto de creencias, valores y prácticas, pues al final es lo que guía la manera de ver el mundo o la forma de vida que tiene cada sociedad y cultura. ¿Qué sucede con esa, digamos, imagen del mundo? Pues que esos conjuntos de valores, prácticas y de creencias, efectivamente, lo bueno es que siempre son contingentes, es decir, pueden dejar de ser los que son, y esa es la condición de posibilidad de que las sociedades evolucionen, ¿no? Entonces, partiendo desde esa perspectiva, pues lo que él empezó a poner sobre la mesa es que estábamos en una circunstancia en la que la imagen científica del mundo, que utiliza sus lenguajes propios y que además se caracteriza por ser tremendamente variante, ¿no? O sea, la evolución de la ciencia equiparada con la evolución de, pues, como podrían ser la conquista de derechos sociales, pues muchas veces podríamos considerar que cuesta bastante más que cualquier avance científico. Digamos que la imagen científica del mundo avanza de una manera mucho más rápida precisamente por esa contingencia o ese modelo de discusión interna que hace que las comunidades científicas pues, pongan siempre en cuestión las cosas.
Entonces, digamos que la idea es intentar aunar esas maneras de discutir, de colaborar que tienen dentro del ámbito científico, llevado a tratar de entender las sociedades en su conjunto a partir de este modelo de comunicación o de colaboración que es más propia en el ámbito científico, pero que también existe en el ámbito social, ¿no? El problema es que ha habido un cambio, y sobre todo con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ni siquiera dentro del ámbito de este tipo, o sea, digamos dentro del sistema tecnocientífico, que sería más bien la circunstancia en la que estamos actualmente, aunque esto ya viene de lejos, no se dan ese tipo de diálogos, tampoco se da ese tipo de cuestionamiento que sería el que haría evolucionar de una manera mucho más democrática o atendiendo a los intereses de las personas. Para ser claros, digamos que cada vez que nosotros pues entramos en una red social, que al final es el pan nuestro de cada día, ¿no? Nadie nos ha preguntado si queríamos la red social que tenemos. Ahora con los desarrollos de inteligencia artificial quizá se vea de una manera más evidente. Parece que es algo irrenunciable, algo que está por venir, algo que nos supone muchos retos, pero nadie nos ha preguntado en qué sentido queremos tenerlas. Recuerdo cuando el auge del chat GPT, bueno, pues claro, fue polémico que aquellos datos con los que se había educado había entrenado esa inteligencia artificial, habían sido, no se sabía cómo, de dónde habían sido sacados, y la Agencia de Protección de Datos italiana, bueno, pues puso en cuestión que incluso quizá pues habían violentado los derechos de los menores, en el sentido en que, bueno, pues si no puedes decir de dónde has sacado los datos, en el caso de, además, haberlos sacado de menores de edad, pues es una circunstancia problemática, ¿no? Entonces yo me hacía la pregunta, si nosotros hubiéramos sabido que esta herramienta iba a servir para lo que luego ha servido, aquellos textos que se escribían en Twitter o de donde sacaran la información con la que la educaron, a lo mejor no hubiéramos dicho lo mismo, ¿no? Creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo avanzan las cosas y cómo cada vez son menos democráticas. En relación con la cuestión de la evolución de las sociedades, hay una cosa que creo que es también fundamental y que ya lo decía Nietzsche. Tengo vicios de filósofa, disculpadme. Y es que, bueno, al final la clave en los cambios es qué se valora. Primero los valores que se comparten, las valoraciones que se hacen y también las acciones que se hacen a partir de los valores, ¿no? Entonces, yo siguiendo la línea de Javier Echeverría, que al final ha sido mi mentor y quien me ha acompañado durante mi proceso de investigación, quien me acompañó durante mi proceso de investigación doctoral, entiendo que los valores se tienen que entender en términos pragmáticos. Entonces, como hoy el tema que nos ocupa, uno de los temas que nos ocupa es la cuestión de la cohesión. Para que haya cohesión tiene que haber, bueno, la idea de cohesión implica una diferencia, ¿no? O sea, cuestiones que se tienen que cohesionar es porque no están de suyo unificadas. Entonces, la cohesión siempre viene ligada a la idea de coherencia. Y creo que es clave tratar de entender esta relación entre los valores, las acciones y las valoraciones, la coherencia entre todo eso como sociedad para poder marcar objetivos claros que en el fondo definan qué es lo deseable y que den sentido a las comunidades, que den sentido a las identidades tanto individuales como intersubjetivas, porque es la única manera de poder desarrollar modelos de convivencia, es decir, modelos que sean plurales y que sean, que estén basados en la pluralidad y en la diversidad. Por eso decía que la cohesión siempre implica que haya elementos que no estén del todo aunados. Yo creo que solamente se puede evolucionar precisamente a partir de esos elementos que siempre tienen que tener diferencias, y que es bueno mantener la pluralidad y la diversidad porque es lo que posibilita que haya ese cambio de creencias, de valores y ese cambio de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que evidentemente el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha tenido pues, un diseño, digamos,
No sé si quizá desde el principio he pensado a propósito pues para establecer determinados tipos de sociedades o de relaciones, pero sí que es cierto que en su aplicación o su aplicabilidad o su uso masivo sí que están suponiendo problemas para poder lograr esa circunstancia bueno, pues de, digamos, de poder cuestionar constantemente nuestros valores, nuestros sesgos, nuestras prácticas, ¿no? Entonces, esta serie de problemas que al final pues, suponen que no se cuestione del todo las imágenes del mundo, que no se puedan crear o subvertir las prácticas, los valores y por consiguiente que haya esa capacidad de evolución, esa posibilidad de una convivencia participativa, comunicativa, comunal y también manteniendo aspectos cívicos. Pues, digamos que desde mi punto de vista lo cívico precisamente estaría como englobando todas esas diferencias, ¿no? O sea, digamos que para poder mantener la diversidad y la pluralidad tiene que haber un aspecto cívico y de convivencia que sea capaz de superponerse pues a las propias creencias o valores, por creencias o valores, prácticas que sean comunes y que sean, que estén por encima de, pues, de lo que cada uno piensa en su casa o lo que cada uno considera oportuno para sí mismo, para su vida, ¿no? O sea, hay valores que están por encima de eso y que a veces pues, que, pues uno tiene que renunciar a algunas cosas para poder convivir con los demás, ¿no? Es decir, no podemos ser radicales siempre, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que al final las relaciones de poder a partir del desarrollo del sistema tecnoeconómico, digamos, el despliegue del sistema de tecnologías de la información y la comunicación centradas en lo social han supuesto la transformación de lo que sería el valor social o la capacidad creativa de las comunidades, la discusión pública, lo han transformado todo en valor económico, ¿no? Entonces, al final tienen la capacidad de determinar qué es lo sociocultural porque, digamos, su nicho de mercado es precisamente generar valor económico a partir de la relación y la interacción de las personas, ¿no? Esto, además, digamos, el mecanismo mediante el cual se ha llevado a cabo ha sido un mecanismo de informatización y de monetización y al mismo tiempo también de manipulación o de determinación de las prácticas sociales que hace que pues yo preparando esta charla para hoy me preguntara ¿qué es la convivencia hoy? O es más, ¿qué es tener una vivencia hoy? ¿No? Porque creo que no es del todo evidente. Las personas que hemos vivido la época antes de tener smartphones sabemos que una tarde de verano no era como una tarde de ahora. O salir del instituto y quedar con tus amigos no era que alguien te gustara y tuvieras que esperar 2 semanas para verla o verle. No era como ahora. Entonces, ese tipo de relaciones se han perdido, ¿no? Entonces, ¿qué es tener una vivencia hoy? ¿Cómo podemos convivir hoy? Cuando ves familias en restaurantes, todos con su smartphone en vez de, ¿no? o en su propia casa a la hora de la cena sin hablarse. Entonces, creo que ha habido 3 maneras en las que todo este desarrollo que al final no entendemos y simplemente usamos y nos hemos quedado en ese umbral un poco como cómodo, pues hay 3 maneras en las que nos han enajenado, nos han alienado, en el sentido en que nos construyen, pero al mismo tiempo no tenemos conciencia de ello, ¿no? O sea, hay como una suerte de o sea, al final las cosas que hacemos son las que nos construyen, tanto como personas individuales como colectivos. Y hay elementos externos que son los que nos determinan. Pues creo que hay 3 que son fundamentales. Uno sería esta falta de comprensión de lo que sucede en el mundo, que además se complementa o se contrapone a una hiperactividad absoluta, ¿no? O sea, digamos, todas las cosas que podemos hacer con este tipo de aparatos que no sirven absolutamente para nada, o que parece que sí y luego no, y el gran ejemplo que yo suelo poner es toda la oleada del movimiento Me Too y lo fuerte que fue, que luego terminara suponiendo la derogación de la sentencia que en el año 73 hacía legal el aborto en Estados Unidos. O sea, cosas de estas como el movimiento feminista está en su máximo apogeo, ¿cómo pueda suceder esto al mismo tiempo? La segunda manera de enajenación
yo la llamo existencial, y tiene que ver con esta cuestión de los espacios-tiempos dislocados a la que me refería, ¿no? Que puedes estar en cualquier lugar y al mismo tiempo no estar en ninguno. Al mismo tiempo también hay, todo esto está ligado también al cambio en que ha habido en los últimos 50 años, 60 años, de la idea de progreso modificada por la idea de innovación, es decir, procesos que tienen que tener un aspecto disruptivo y además siempre buscando algún tipo de aplicabilidad. Esto nos sitúa en una circunstancia de incertidumbre con la que es muy complicado vivir, ¿no? Y la crisis del COVID-19 lo puso de manifiesto. Y otra de las cuestiones que creo que también es importante dentro de este ámbito, digamos, existencial, es que desde el año, creo, 95, que fue cuando Amartya Sen determinó que para medir el índice de desarrollo humano no había que atender al PIB, sino que había que atender a que la igualdad y la libertad estaban entretejidas y que el desarrollo humano se debía de medir en relación con la capacidad de las personas para desarrollar sus propias capacidades, entonces ahí te podías considerar libre. A mí me gusta decir que al final la libertad es poder dejar de ser lo que uno es, y para eso uno puede, lo primero que tiene que hacer es cuestionarse a sí mismo, ¿no? Para poder lograr cualquier cosa, te tienes que cuestionar a ti mismo, tienes que poner en cuestión tus valores, tus sesgos, y como sociedades y culturas, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Esto también se está viendo mermado en el sentido en que, bueno, hay una uniformidad tremenda en instancias socioculturales. O sea, la misma ropa que te puedas comprar en el Zara de Donosti es la misma que te puedas comprar en el Zara de Buenos Aires. O sea, digamos que todo parece como cada vez más unido, pero lo que pasa es que más bien es cada vez más uniformado, ¿no? Y luego el tercer modo de alienación, que es el, digamos, ya directamente político, pues tiene que ver con la pérdida de poder por parte de los estados, con un mal uso de las tecnologías, incluso cuando los gobiernos o los políticos han intentado hacer, pues, tecnopolítica. Y bueno, pues digamos que al final lo que sucede es que si las relaciones de poder se establecen desde el ámbito tecnoeconómico, donde no hay ningún tipo de regulación o la regulación ha llegado tarde y mal, evidentemente no hay manera de poder gestionar esas circunstancias, ¿no? Entonces, no sé si voy demasiado mal de tiempo. 5 minutos puedo, por lo menos un poco de que no sea todo tan negativo. ¿Qué soluciones? Creo que al final mi trabajo, lo que podemos hacer desde el ámbito académico, yo soy una persona tremendamente demócrata, entonces entiendo que mi labor es definir problemas. Hay muchos filósofos que tampoco estarían de acuerdo con esto, pero bueno, yo siempre he entendido que hacer buenas preguntas y definir problemas es la labor que tenemos que tener, sobre todo cuando hemos estado pagados con dinero público, ¿no? ¿Qué soluciones? Como digo, que no me gusta proponer nada porque entiendo que tiene que ser la ciudadanía quien lo haga, incluyéndome como ciudadana. Bueno, pues para intentar paliar esos primeros problemas en relación con ese desconocimiento, ¿no? Lo primero es que hay que indagar, y esto somos pocos los que lo hemos hecho, en la estructura tecnoeconómica que rige las relaciones sociales y cómo se establecen, ¿no? Porque al final marcan la forma de vida y determinan nuestras posibilidades. O sea, es importante conocer cómo y por qué, si tú a un niño chiquitín de un año le das un aparato de estos, se queda enganchado directamente. O sea, eso no es una casualidad. Este tipo de herramientas están hechas con una serie de parámetros, ¿no? Y eso hay que conocerlo. Hay que conocer cómo son los mecanismos de monetización. Es decir, toda la estructura que hace que este tipo de herramientas funcionen, podrían haber sido de otro modo. Otra de las cuestiones que son importantes es que es inapelable la génesis de nuevas tecnologías. Entonces, tiene que haber modelos educativos y también convivenciales que sean críticos e ilustrados, es decir, que se puedan desarrollar capacidades tecnológicas desde la escuela o desde asociaciones ciudadanas en las que si tú tienes una necesidad puedes generar tu propia herramienta tecnológica. No vengan, hoy en día la mayor parte de las universidades del Estado español las gestiona todo el aparataje tecnológico Google, cuando antes, pues, el tener un correo electrónico institucional
lo podía hacer la Facultad de Informática, ¿no? Este tipo de cosas se han permitido y no tenían por qué haberse permitido. En términos de la cuestión esta existencial política, creo que tenemos pues, estos retos, ¿no? La idea de si todos vamos a una, nos añadimos al movimiento, digamos, al activismo del clic, que parece que va a ser disruptivo, pero luego realmente no sucede nada. Tenemos también la circunstancia de esta mercantilización de los espacios íntimos, tanto individuales como colectivos, porque entiendo que la privacidad es una cosa muy importante, porque son los espacios de estar uno consigo mismo y cuestionarse, pero también son los espacios de estar con los demás. Es decir, la privacidad, la intimidad, es fundamentalmente un bien social en el sentido en que es un bien relacional. La intimidad es un bien común y es la condición de posibilidad de tener esos momentos en los que uno se cuestiona a sí mismo, puede manifiesto sus valores y sus sesgos y por consiguiente puede discutir con los demás, poner en cuestión los valores que pudieran ser adecuados, cuáles son los objetivos. Digamos que para la participación y la colaboración y por consiguiente la evolución solamente tiene que haber espacios en los que se puedan cuestionar las cosas. Esto no puede tener lugar en el espacio-tiempo impuesto por las tecnologías, ¿no? Entonces, la única manera de poder recuperar las identidades multidimensionales, plurales, manteniendo además la pluralidad y la diversidad, que son clave para la convivencia. Al final, la multidimensionalidad, es decir, cada uno con sus particularidades pueda ponerse en común con otro o pueda reconocerse que tiene cosas en común con otro, es porque somos multidimensionales. Si al final somos solamente uniformes o unidimensionales, como diría Marcus, es imposible la convivencia. Lo único que tenemos son egos, egos y egos. Entonces, es muy distinto a la idea de colectivo que la idea de comunidad. La idea de colectivo, que es a lo que al final nos está llevando también este tipo de maneras de juntar por gustos, creo que hacen un favor muy malo a la idea de convivencia. Digamos que la única manera de poder mantener esa multidimensionalidad de las identidades, tanto colectivas como individuales, es mantener un estado constante de autocuestionamiento que sirva para poner de manifiesto la pluralidad, que sirva para conservar la diversidad y que precisamente, haciendo ese ejercicio, sea posible cuestionar toda esa diferencia. Creo que no debo decir más. Bueno, quizás solamente para terminar, al final es cierto que la ciudadanía se puede entender en muchos sentidos. La ciudadanía política, que es la que te da un marco jurídico, pues llega hasta donde llega. Pero al final creo que es mucho más importante entender la ciudadanía en términos cívico-axiológicos que no éticos, sino cívicos y axiológicos, es decir, atendiendo a los valores, ¿no? Y aquí es clave pues, la educación, las identidades, los derechos socioculturales, todo lo que reúne durante estas jornadas a las personas que estáis aquí. Y para terminar quería decir una cosa, y es que al final todas las cosas importantes, como puede ser la libertad, puede ser la democracia, puede ser un territorio que existe pero no está reconocido jurídicamente, como es Euskal Herria, son cosas que en realidad no existen. O sea, todas las cosas importantes, el amor, pues no existe. Son cosas que se tienen que crear, que se tienen que mantener, que se tienen que... Entonces, lo bueno es que mientras que haya personas que quieran seguir manteniendo esas cosas que o las cuidas o no, o dejan de estar, pues por mucho que quieran decir los políticos que estén, o por mucho que... Pues creo que al final podremos seguir libres, podremos estar unidos, podremos seguir siendo plurales y diversos. Gracias.